presenciaba la demostración, Oscar localizó rápidamente el olor. Tardó unos segundos en encontrar la mercancía de contrabando. Pero Oscar, como otros muchos agentes de policía, se entusiasmó excesivamente. ¡No quería soltar la maleta! Nunca me canso de ver a un perro pegándose con una maleta. Y parece que la princesa Diana tampoco. Bueno, yo ya he tenido bastante. Pero claramente Diana no podía apartar los ojos del perro. Claro que está casada con el príncipe Carlos. Cosas estúpidas, cosas absurdas. Cualquiera que vuele con cierta frecuencia sabe que la comida de los aviones es absolutamente espantosa. Nosotros hemos querido averiguar qué compañía sirve la peor comida de todas. Vamos a ver otro informe de consumo de lo mejor de lo peor. Y para ayudarnos tenemos un caballero que es la estrella de su propia serie de cocina, Justin Wilson. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Me encuentro también que ya es ilegal, Greg. ¿Cómo estás tú, amigo? Muy bien, muy bien. Veo que te han atado a tu asiento del avión. Sí, tengo náuseas de pensar en la comida que me van a dar. ¡Ya tiene náuseas, amigos! Justin, permíteme una pregunta. ¿Qué opinas de la comida de los aviones en general? Hay que comérsela porque no tiene hambre. Es la única razón para comerla. Te comprendo, te comprendo. Bueno, no perdamos más tiempo. En realidad, para poder ser científicos, tenemos que reproducir el ambiente. Y eso es lo que hemos hecho. Lo hicimos hace un rato. Muchas gracias. Enviamos a uno de los colaboradores del programa al... Gracias. Al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para comprar tres comidas. Tres, nada menos, de tres líneas aéreas distintas. Para ser imparciales, no sabrá a quién pertenecen. Y al final del programa, daremos los nombres de las tres compañías. Justin, ¿qué es esa primera comida que tienes delante? Esto huele a pollo. ¿Alguna primera impresión? Sí, creo que es pollo. Bien, nada como un poco de pollo para empezar. Que lo disfrutes. Bueno, dentro de un momento seguiremos con el programa y obligaremos a este pobre hombre a comer otras dos comidas recalentadas, aunque preparadas con esmero. ¡No se vayan! Y ahora, otro trágico paseo por la miseria y la locura humana. Sí, amigos, son... las noticias de lo mejor de lo peor. Y recuerden que todo es absolutamente cierto. La primera nos llega de Cartagena, España. Un logro realmente espectacular. Se ha batido un récord, amigos. El récord mundial de partir nueces.